a mi canal. Hoy les voy a estar mostrando mi colección de maquillaje y a la misma vez voy a estar sacando lo que es mi colección, sacando cositas que ya no mucho me gustan. Lo primero que les voy a estar mostrando es este corrector que es de la compañía First Aid Beauty y este es el Hello Fab Bendy Avocado Concealer. Yo lo tengo en el tono tan y ahorita que estoy bastante bronceada me queda perfecto. Este es mi tono. Me gusta que es bastante ligerito, no se siente para nada pastoso. Definitivamente es un corrector que es cobertura baja y que es para todos los días, así como un maquillaje de makeup. No makeup, más o menos así. Así que este fue uno que me regalaron. El segundo producto es este y este es de la compañía Ofra. Y este es el Highlighter Liquid to Bake Formula. Y este es en el tono, si no me equivoco, este es en el tono Pillow Talk. Este me encantó bastante porque miren, es el nuevo empaque que ha sacado Ofra. El tono sí es bastante rosadito. Qué bonito color. Está preciosísimo. Así que estoy muy contenta que Ofra me lo haya regalado. Y pues es el nuevo empaque. Está definitivamente más precioso que los de antes. Pero bueno, ya que les mostré esto, les voy a estar mostrando que lo que tengo acá arriba son labiales. Y pues aquí tengo varios labiales que son de Milani, Amor. Todos los voy a dejar. Este de Ofra también me gusta mucho. La fórmula es realmente muy buena. Pero el color no me gusta. Así que también lo voy a estar sacando. Y también les voy a estar sacando este de NYX. Es muy bueno, pero el color bonitas ya casi. Estos colores no me gustan. ¿Y qué más? Estos son de Jadez, de Jordana. Tengo de un poquito de todo. En la siguiente cajita también tengo más labiales. Estos son de ColourPop. Estos de verdad que me encantan. Este es de Ofra, si no mal estoy. No, este es de ColourPop y este se llama Monday. Este es de Estila, este es uno de mis favoritos. Y bueno, aquí tengo este que es de Anastasia. Estos son unos nuevos que me los regaló la compañía Pure. Me han estado gustando bastante. Este que es de ColourPop Ultra Sunny. Me encanta el color para otoño. Este otro me gusta bastante, pero lo único que el color me gusta para ahorita, para verano, pero no lo he estado utilizando. Este lip gloss es de la compañía Milani. Tiene brillitos muy bonitos, pero definitivamente lo voy a sacar ya. También voy a estar sacando este otro que es de CoverGirl. Y este también está muy bonito, pero ya es hora de decirle adiós. Y también acá atrás, acá tengo más labiales. Tengo estos que son de LA Colors. Que la verdad no mucho me gustaron. Estos son un poquito pegajositos. Estos son de Anastasia. Minis de Anastasia. Este es de NYX. Tengo este que es de Wet n Wild. Estos que son de Kehel Habibe. De Ofra. Todos estos los voy a dejar porque unos fueron regalitos. Entonces saqué estos cuatro que los voy a estar poniendo acá. Porque es donde los voy a estar regalando. Aquí como pueden ver tengo lo que son más que nada correctores, primers y todo eso. Por aquí tengo unos de Bisú. Tengo de NARS. Tengo de LA Colors. No, de LA Girl, perdón. Este creo que lo voy a estar sacando porque no me gusta el subtono que tiene. Estos son de Milani. Este es de Milani, me gusta bastante. Este no mucho me gusta, es de YSL. Pero lo voy a estar dejando porque para cuando esté más clarita lo voy a estar utilizando. Aquí está un chicle, que no sé qué hace aquí, pero ahí está un chicle. Este me gusta de Laura Mercier, me gusta bastante. Este de LA Colors sí me gusta, bonitas, pero de verdad que ninguno de estos dos he encontrado como que el tono perfecto. Así que no sé si mejor dejarlo o mejor lo aparto. Creo que esos dos los voy a tener que sacar, bonitas, porque ninguno me gusta el subtono que tiene en mi piel. Por acá tengo de LA Colors, de LA Girl, y este me gusta bastante. Este que es de NYX me gusta. Este es una prebase de LA Colors. Aquí tengo más que nada prebase. Este es el corrector de Born This Way de Too Faced. Tengo estos que los voy a estar quedándome porque son prebases muy, muy buenas. Tengo de Milani. Esta también de Smashbox. Como pueden ver, está toda sucia. La tengo que limpiar. Esta que es de Cookie Cosmetics. Esta es muy, muy buena. Me encanta. Este que es el Hydrating Eye Primer. Este me gusta bastante también para hidratar. Así que de aquí, eso es lo que tengo. Por acá tengo mi corrector de MAC.
Este que es de CoverGirl. Este creo que lo voy a estar sacando porque no, el tono no me gusta mucho. Este que, este me fascina, es de Cookie Cosmetics y es el Be Bright. Este es uno de mis favoritos. Esta es la que les acabo de mostrar que me lo envió la compañía. Esto es de Sephora, tengo Sephora, tengo de Maybelline, que este ya casi me lo termino. De Too Faced, tengo de este de ColourPop. Tengo estos de Revolution, estos de Ulta Beauty. Todos estos me los voy a estar quedando bonitas o así voy. Así voy dejando. Y por acá tengo este que es de LA Colors. Que la verdad ya está bien seco. No me gusta mucho cómo me hace mi prebase. Este chiquitito que es de LA Color. También bonitas. El problema que tengo con esos es que es como muy rosadoso. Y no me gusta cómo se miran. Así que lo voy a estar sacando. Aquí tengo mis primers de Too Faced. Este que es de Wet n Wild. Este que es de Too Faced. De Flower Beauty. Aquí tengo estos potecitos, este es el Soft Ochre de Paint Pot de MAC. Tengo este de NYX que me gusta, más o menos, este no mucho me gusta, la verdad. Antes estaba muy bueno y ahora, no sé, como que mejor lo saco. Y aquí tengo de MAC y así voy a ir dejando. Allá atrás tengo estos botecitos que son como para guardar cositas, no tienen nada. Esta prebase de Lorac que es nueva, no la he utilizado. Aquí está este de NYX que es nada más como para corregir tus ojeras e imperfecciones. Aquí tengo un backup del de Shape Tape que me encanta. Estos de verdad que los voy a estar sacando porque siempre digo, los voy a estar utilizando y nunca los utilizo. Así que voy a estar sacando eso. Así que de correctores saqué todos estos y pues saqué varios como pueden ver. En la segunda gaveta tengo un solo desastre, como les digo, necesito limpiar estas gavetas. Y por aquí tengo lo que son primers del rostro, tengo setting sprays y todo eso, así que vamos a ir. Este definitivamente lo voy a guardar, se lo voy a regalar a mi sobrina al fin y al cabo. Este es un primer de CoverFX, que ese sí me gusta, lo voy a poner acá atrás. Tengo estos primers de Revlon. Tengo, este es un corrector, miren, este lo voy a estar poniendo aquí porque es de Maybelline, no sé si lo puedan ver. Tengo este que es de Revlon, tengo de Laura Mercier. Este de Baby Skin, definitivamente ya le voy a decir adiós. Esta es una base de Bisú, esa no la voy a tirar, pero este de LA Girl me encanta. Y este de Smashbox también me gustan mucho. Tengo aquí una pruebita chiquita. Esta que es de Shiseido. Esta también me gusta bastante. Lo único que no me da la oportunidad de utilizarlo. Voy a estar dando este ya que el día lo abrí y no huelía bien. Así que lo voy a estar regalando. Es este de Becca. Por acá tengo estos primers. Definitivamente todos estos los voy a dejar porque me gustan bastante. De esa gaveta nada más saqué dos cosas. Tercera gaveta, aquí tengo mis bases. Tengo esta de LA Girl, que este es blanca, así que esa no la voy a estar tirando. Esta es de Wet n Wild, de Maybelline, de Wet n Wild. Esas todas estas me las voy a quedar. Esta de NYX también. Esta de LA Girl también. Esta también. Este que es de Clinique, la quería utilizar, pero el subtono es bien, bien amarillo, bien rosado, así que no. Esta la utilizo para mezclar mis bases claras. Esta ni siquiera la he utilizado, así que tengo que mirarla. Estas de L'Oreal, de verdad que no mucho me gustan, así que esas las voy a estar sacando de mi colección. Aquí está otra, la voy a estar sacando, no me gustó. Esta es, bueno, esta la voy a estar dejando, por supuesto, esta también. Esta de MAC, si no está mala, no la voy a, la voy a dejar ahí. De Laura Mercier, tengo esta de L'Oreal, que es la infalible Pro Grow. Esta me encanta, bonitas, pero el subtono es como un poquito rosadito. Y creo que lo voy a estar sacando. Esa de Sephora me fascina, de Bisú. Esta de Cavendish también es muy buena. Tengo estas nuevas de la compañía ColourPop. Esa es de Superstay, me encantan. La que voy a estar sacando es esta también, porque de verdad ya los subtonos no me gustan. Esta me encanta. Esta es de L'Oreal Infalible. El 107 y 105 me quedan bien, pero para el invierno. Esta de Milani la voy a estar dejando, por supuesto. Esta que tengo por aquí es de Estée Lauder. Definitivamente esta no me queda el tono. La voy a sacar. No sé por qué no le doy un bye bye. Por acá tengo esta de Flower Beauty.
Y por acá atrás, bonitas, tengo basura. Definitivamente esto lo voy a estar tirando porque siempre digo, lo voy a estar sacando, lo voy a utilizar y nunca utilizo nada. Esta es una paletita para las bases de maquillaje de e.l.f. Y esa sí me gusta, así que esa sí me la voy a dejar. Creo que esta la voy a utilizar más que nada para contornear. Esta así la voy a estar dejando, son las bases que voy a estar dejando. Saqué 5 bases, 1, 2, 3, 4, 5. Y de aquí pues así más o menos, no sé, más adelante tal vez saque más. Tengo mis polvos, tengo este de Wet n Wild. Este de Laura Geller, que tiene muchos años conmigo. Tiene este de L'Oreal. Tengo este que es de Tarte. Este que es de The Balm, Maybelline. Eso sí los voy a estar dejando. Este de IT Cosmetics, de verdad que me queda muy, muy oscuro. Y ni ahorita que estoy bronceada lo puedo utilizar, así que lo voy a estar sacando. Tengo este de MAC, que me encanta. Este que es de Rimmel, este lo voy a estar sacando. Tengo este de Maybelline Instant Rewind, este también me gusta. Tengo de Ulta, tengo este de Palladio que me fascina, de verdad que es buenísimo, buenísimo. Y tengo este de Peach, The Perfect Peach. Por aquí tengo estos otros que son de Maybelline. Tengo este de Makeup Revolution que la verdad no me gustó como para sellar mis ojeras, pero sí para mi rostro. Este de ColourPop, tengo de Laura Geller. Este polvito de Tarte lo voy a estar sacando porque de verdad es muy blanco para mí. Tengo de Bisú que me fascina. Este polvo de Bisú creo que es el que se me rompió y lo estuve pegando. Miren, lo pegué. Y tengo este de Becca que me encanta. Tengo ahí un backup de los de Bisú. Ahí atrás tengo este de Cover FX que es un backup también. Y bueno, por aquí tengo lo que son cositas para las pestañas y para las cejas. Voy a estar sacando este de Melanie, de verdad que no lo uso. Este me gusta también. Esas son mascaras. Este ya lo voy a estar sacando, ya está bien viejito. Y bueno, esos son los delineadores de Wet n Wild que trato de manera de ponerlos aquí para que se miren. Pero bueno, esto es lo que voy a estar sacando de las cejas, de este lado. Quiero asegurarme que sí, estoy segura que esto es lo que voy a sacar. Y bueno, por acá tengo este producto de las cejas que me queda muy raro, así que lo voy a estar sacando. Este de Milani, creo que ya llegó la hora de decirle adiós. Estos de Milani también, bonitos, ya están súper, súper viejitos. Este de Rimmel London, ya lo voy a estar sacando. Este ya casi me lo termino, así que ya bye bye. Aquí tengo algunos lápices que son nuevos, cosas que, este es de Ardell que no lo he utilizado. Y bueno, estos sí los voy a estar dejando porque la mayoría de esos que están acá están nuevos. Así que estos sí los voy a estar dejando así. Los polvitos estos. Creo que este de Maybelline lo voy a estar diciendo adiós. Ya tiene muchísimo tiempo conmigo. Y aquí son los rubores. Pero bueno, tengo estos de Wet n Wild que son de colección ilimitada. Que no pienso decirles adiós. Tengo estos de NYX bonitas que ya tienen muchísimos años. Yo creo que ya llegó la hora de decirles adiós. Aunque me duele, de verdad que sí. Tengo este de ColourPop que me encanta. Este de Bisú. Tengo este de Flower Beauty, me fascina. Todos esos de verdad que me encantan demasiado. Estos son los nuevos que sacó Wet n Wild hace un tiempito para la primavera. Ah, de verdad que se me hace difícil decirles adiós. Este de MAC. Estos de Lorac. No los tiro ahorita porque son como que de colección. Por eso mismo no los tiro porque este color de verdad que no sé qué estaba pensando cuando lo agarré. Pero más que nada lo agarré porque es de colección ilimitada. Por eso. Tengo estos de Flower Beauty que me fascinan. Este de... Esos de verdad que no los tiro bonitas porque nunca los he usado. Pero es que me gusta el empaque. Me gusta coleccionarlos. Sí, yo sé que estoy mal. Pero pues, ni modo. Este que es de Palladio me encanta. Y bueno, aquí creo que no voy a hacer mucho. Bueno, voy a estar sacando estos de... De NYX. Porque sí, yo sé que eso ya tienen años, años conmigo. Voy a estar sacando este de blush. Mis niños están peleándose allá, bonitas. Ay, Dios mío. Déjenme, voy a ver. Y bueno, me decidí a parar la cámara y arreglar un poquito lo que eran mis blushes. Y bueno, así más o menos quedaron los de Wet n Wild, los nuevos, los de Milani, MAC, Sephora. Tengo aquí de Wet n Wild, de MAC, de Becca, de... ¿cómo se me olvida esta marca? ¿Cómo se llama?
The Balm, tengo los dos, los de Bisú. Este tengo de Benefit, de Too Faced, los de Corazoncito, esta de ColourPop, de Jordana y de Makeup Revolution, de Tarte, de The Balm. Y bueno, estos son los que me quedé. Los que saqué fueron todos estos. Saqué 14 blushes, así que eso se me hace bastante. Ya por aquí abajo tengo lo que son más rubores. Se me había olvidado que aquí tengo más rubores, pero son como que paletitas y cosas así de edición limitada. Así que aquí no creo que saque nada porque todo me encanta. Bueno, esta cosita no sé qué hace aquí. Esta va después. Y bueno, aquí tengo esta paleta de Cookie Cosmetics. Esta de Real Hair, que es la Fearless. Miren, se mira así. Está bien bonita. Esta me la voy a dejar. Este es un bronceador de Physicians Formula, de Wet n Wild. Tengo la paleta de Anastasia. Miren qué bonita está. Los bronceadores de Profusion, que me fascina esta paleta. La verdad que esta paleta nunca me la voy a deshacer porque está súper bonita. Tengo de Too Faced, Natural Eyes, Natural Face, que diga el Sweet Peach Glow. Estos que son de edición limitada de Wet n Wild, que no los voy a estar tirando. Tengo esto de Sephora. Tengo de este de Peach, Papa Don't Peach, de Too Faced. Este que es de Sephora. Tengo este que es de Lorac. Esa paleta está bien bonita. Disculpen los ruidos, pero mis niños están acá adentro conmigo. Tengo esta que es la Jaclyn Hill Becca Cosmetics. Esta que es de la compañía... ¿Cómo se llama esta compañía? The Saran Blush. No me acuerdo cómo se llama esta compañía. Se me olvidó, pero tengo... Esa paleta de blushes que es la Coastal Scents. Miren, está súper bonita, pero esa paleta de verdad que nunca, nunca la utilizo. Así que creo que la voy a estar sacando. Abajo, oh my goodness, tengo muchos, muchos paletas. Oh, miren, esa es una paleta de LA Colors que me la regaló una amiga. Así que esto lo voy a dejar acá arriba. Porque aquí tengo todos mis iluminadores. Definitivamente voy a estar sacando esa paleta de Wet n Wild. Bonitas, no me gustó para nada. Este es un producto de eCosmetics. Este sí me lo voy a estar dejando. Tengo de Becca. Tengo de Kevin Aucoin. De Urban Decay. Tengo este que no lo tiro porque de verdad es que este fue mi primer iluminador. Tengo de Jeffree Star, que me da nostalgia tirarlo porque fue en colaboración con Manny MUA. Y pues antes eran amigos, ahora no sé qué son, pero bueno, me gusta tenerlo como de recuerdo. Tengo esa paletita de Vintage, que son iluminadores. Esos iluminadores me fascinan, me encantan. Miren, están bellísimos. La paleta de OMG de Jadis. La Strobing Palette de estas de Cookie Cosmetics. Tengo esta de Angel Glow. Y aquí tengo este que es de Master Crumb de Wet n Wild, de Maybelline. Este de Becca, de Sugar, de Anastasia, Glow Kit Sugar. Tengo esa paletita de Face Contour de la compañía Tango. La voy a estar dejando bonitas porque me da bonito recuerdo de una amiguita que me la envió. Esta es la paleta de Sephora, de Tarte. Y estos que son, este es un iluminador bellísimo, bellísimo, me fascina, me encanta, lo amo, lo amo. Tengo este iluminador de Smashbox. Y acá tengo este iluminador que les acabo de mostrar al principio y este de Becca. Bueno, en fin, aquí creo que va a ser un poco complicado porque no voy avanzando en nada. Este de Pollux lo voy a dejar, este de Wet n Wild también. Este de Fenty también y este de J-Cats también. Bueno, en fin, creo que no voy a estar sacando nada de acá porque como veo no voy sacando nada. ¿Saben qué? Creo que voy a estar limpiando como esta parte de acá atrás. Voy a estar sacando todas esas sombritas. Ya me acordé que no son iluminadores. Ese de Trolls, ese nada más lo dejo por el empaque. Si no, lo regalará porque en serio que no me gustó. Esos dos productos de Wet n Wild también no los regalo porque son de edición limitada. Pero por acá voy a estar sacando este que nunca, nunca lo uso. De verdad que no. Voy a estar sacando este de Temptu. Voy a estar sacando estos cuatro iluminadores en líquido. Porque de verdad a mí no me gustan en absoluto. Ay, y sí, bonitas. Creo que de eso es todo lo que voy a estar sacando. Porque los iluminadores a mí en lo personal me encantan. Miren, este ni me acordaba que lo tenía.
Este The Physician's Formula es muy bueno, pero creo que lo vas a sacando. Así ordené lo que fueron mis iluminadores. Los puse como empaque redondito, un poco cuadradito, a rectangular, así más o menos. Hasta atrás puse algunas paletitas, no sé si lo puedan ver, que están pequeñitas, pero no están tan estorbosas. Por acá atrás puse lo que son los iluminadores que son de colección, que no los utilizo tan seguidos. Y decidí poner algunas paletas como más grandes y más bultosas acá arriba con las paletas de rubores. Así que aquí eso es lo que voy a así lo decidí ordenar. Y los únicos dos iluminadores que me voy a estar dejando son este de CoverFX y este en el color dorado, que es el de la compañía Janice, algo así. Eso los voy a estar dejando aquí a modo que los vea. Bueno, estas van a ser las cositas que voy a estar sacando. Esta paleta de Wet n Wild. Estas dos sombras que las puedo utilizar como iluminadores. Este tono que es rosadito no me queda. Este es un tono, este es un iluminador así en barra. Este nunca lo probé. Está nuevo. Y este es un iluminador así suelto, que la verdad no estoy tan emocionada de ellos. Así que esto es lo que voy a estar sacando de iluminadores. Y este también lo voy a estar sacando porque ya no lo, nunca lo utilizo. Gavetita. Y bueno, aquí tengo también lo que son paletas para hacerte tu contorno. Tengo esta máscara que es de Clinique. Esta la voy a estar dejando porque de vez en cuando me gusta hacerme maquillajes así súper súper intensos. Esta de Anastasia me la voy a estar dejando. Esta de Lorac también. Esta que es de Ivy Beauty, miren, se mira más o menos así. Si está bonita, sí me gusta. Creo que este lo voy a estar sacando. Bonita, es un bronceador, nunca lo utilizo. Este es de Kevin Aucoin. Está hermoso, me encanta este librito. También lo voy a estar dejando. Voy a estar sacando este de Milani, que es un polvo, pero ya casi nunca lo utilizo. Este producto de Rimmel London ya lo voy a estar sacando también. Tengo estos de edición limitada de Wet n Wild. Esos que son de Butter Bronzer de Physicians Formula. Este de Milani también lo voy a estar sacando. Miren qué hermoso. Está precioso. Ese no lo voy a estar sacando. Miren, ese también está bien bonito. Este lo voy a estar sacando también. Este de Pure lo voy a estar sacando. El de NYX no. Ese sí me gusta poquito, pero sí me gusta. Tengo este de ELF, de Marc Jacobs, de The Balm. Este que es el Country Blush, déjenme checar cuál es porque ya ni me acuerdo. Este creo que está muy viejo, ya lo voy a estar tirando. Este me encanta, es de Estée Lauder. Este lo voy a estar tirando, es de LA Color. No tirando, sino que donando a alguien. Este me gusta bastante. Yo ya sé cuáles son los que me gustan bonitas y cuáles no. Este de Revlon ya tiene muchos años conmigo. Ya es hora de decirle adiós. Como pueden ver, los bronceadores no tengo muchos porque no es algo que me encante coleccionar. Tengo esta grande, bonitas. Miren, esta sí que está muy bonita. Me encanta y todo, pero de verdad es que, miren, ya esta sea se me quebró. Creo que ya es hora de decirle adiós. Nunca la utilizo tampoco. Se la voy a dar a mi niña para que juegue. Además que, miren, ya me hizo regazón por todos lados. Quiero ver este producto. Este me acuerdo que mi niña me lo quebró nuevecito. Voy a estar sacando esto de Rimmel London, de ELF, de Revlon, de Milani, de LA Colors, de Urban Decay y de BH Cosmetics. Todo esto se va a ir a la canasta. Así que más o menos así se miró. No hay mucha diferencia porque como les digo, no soy como que muy fanática de lo que son los bronceadores y así. Y esta última, bonitas, tiene máscaras de pestañas, tiene pestañas y... De esta, bonitas, creo que de esto sí yo tengo de todo un poco. Tengo pestañas postizas, tengo pestañas aquí que no he abierto, tengo unas que estoy en uso, unas que estoy tratando de utilizar. Y pues tengo de todo, tengo de NYX, tengo de diferentes. Pero estas, bonitas, hace poquito lo acabo de limpiar. Y y sí, pues tengo mis favoritas que son de CoverGirl, Better Than Sex, Waterproof. Tengo estas que son de Ardell,
Tengo de diferentes pestañitas y como les digo, esta no tiene mucho tiempo que la acabo de limpiar, así que esta creo que sí lo voy a estar dejando. Y bueno, hoy es el segundo día que estoy tratando de hacer este video. Por acá tengo los labiales, que si ustedes miran mis videos, ustedes saben que esto ya lo tengo desde hace mucho tiempo. Voy a estar sacando algunos porque siento que ya, por ejemplo, estos los voy a estar sacando, los de este de Ofra, que se me hace muy bonito, pero tal vez alguien más lo va a estar utilizando mejor que yo. Y pues estos me encantan, los Lingerie de NYX, tengo este de ColourPop. Voy a estar sacando todos los que son mate porque la verdad no me gusta la fórmula de estos labiales. Y ya se cayó, este tampoco no me gusta. Lo siento, demasiado reseco. Este me gusta el color, lo voy a dejar por eso. Y este también. Estos dos los voy a dejar, pero voy a estar sacando estos. Este de Ofra y este de ColourPop. Que los voy a oler para ver qué tal. Por acá tengo todos los nuevos de Maybelline, que son uno de mis favoritos. Los tengo básicamente todos. Como de verano y los más nudes. También sacaron como labiales como para otoño. Esos todavía me falta coleccionarlos. Nada más voy a agarrar como dos o tres que me llamaron la atención. Por acá tengo este de MAC. Tengo esos de Maybelline que son ya bastante viejitos, pero son muy buenos. Tengo este que es de MAC en colaboración con Jeffree Star. No Jeffree Star. Patrick Star. Sí, creo que es Patrick Star. Pero bueno, este me gustó bastante el colorcito y todo. Pero creo que ese se lo voy a estar dando a mi sobrinita. Que estos colores a mí la verdad no me gustan mucho que se digan. Así que también se lo voy a estar dando a ella. En este de acá tengo varios que son de Sephora y de Kat Von D. Este de verdad que ese no lo voy a estar dando porque me gusta mucho el color. Tengo estos. Voy a sacar varios de estos, de verdad que sí. Voy a estar sacando este rojo, me lo voy a quedar porque me gusta, pero ese también, aunque estaba abierto, no sé si está ya está seco, tengo que checarlo. Este también lo voy a estar dejando. Estos dos creo que sí los voy a estar dejando, los voy a estar sacando porque ya de verdad son colores que nunca utilizo y puede ser que alguien más los utilice. Aquí tengo labiales, tengo todos esos de Wet n Wild, que esos no los tiro. Porque aún sirven, los he olido y todavía sirven, pero no los tiro porque me da nostalgia tirar. Eso como de mi colección, esos son coleccionistas ya de por sí. Voy a estar sacando este, como les digo, colores rosados así, pero los de la colección de Wet n Wild no los voy a sacar porque me da mucha nostalgia estos. Bueno, este es de la otra edición, esos no mucho me gustaron. Pero sí, bueno, aquí tengo unos de Essence. Tengo los, este que es de la compañía. Este es un color nude, pero casi esos nunca lo utilizo, así que este lo voy a sacar. Por aquí tengo lápices. Tengo esta que es como para los labios, la voy a estar sacando. Déjenme, no sé, es que no alcanzo a ver porque esta cosa se jala así, pero quedo como que atrapada. Este labial que es Daydream de Jadez, creo que lo voy a sacar, la verdad es que no sé, no me gustó el color, no me gustó la fórmula. Este de Tristic lo voy a estar sacando, este también lo voy a sacar, este de Nars no. Estos que son de Revlon los voy a estar sacando, la verdad que tienen ya mucho tiempo conmigo. Este que es de Santi, me gusta el color, se mira muy bonito. Este rosado lo voy a sacar, como les digo. Me voy a quedar con los labiales que sé que voy a estar dándole uso. Este de By Beauty también lo voy a sacar. Y me voy a quedar con los labiales que yo sé que si los miro les voy a dar uso. Como les digo, por acá tengo lápices. Estos lápices casi no tengo muchos porque son los que utilizo más que nada. Por acá atrás, no sé si puedan ver, tengo este de Beauty Creations. Este no los voy a estar tirando porque no los he ni abierto. Voy a estar sacando este labial, que es de LA Colors. Tengo de Ofra, de Tarte. Voy a estar sacando este de, no sé de qué marca era. Esos de Wet n Wild me gustan mucho, los de NYX. Este de Clinique lo voy a sacar. Estos los voy a estar poniendo aquí. Estos de Stila me encantan. Esos chiquitos de NYX. Estos colores. Tengo
colores exóticos por acá. Estos los voy a estar dejando. Los de Huda Beauty. Tengo de Revlon. Tengo estos minis que son de The Bomb. Que me fascina la fórmula. Estos de The Bomb. Son buenísimos. Y bueno, por acá tengo esos de Kat Von D que me encantan, de Mary Kay con, okay, de Mariah Carey. Tengo los infalibles de Pro Mate de L'Oreal por acá. Esos no los voy a estar sacando porque apenas no tienen mucho que los agarré. Este labial negro, no sé, creo que sí lo voy a sacar porque ¿quién? Me voy a estar utilizando eso. Este de Icardi ya huele raro, así que lo voy a estar sacando. Esos de Revlon también los voy a dejar. Tengo este de Kiko Milano que está súper bonito. Tengo este red de Too Faced. También quiero dejar colores rojos porque también los uso de vez en cuando. Esos de Ofra me encantan. Esos de Marc Jacobs también. Tengo este de Wet n Wild que creo que lo voy a estar sacando porque la verdad es que no lo utilizo. Nunca lo he abierto. Y tengo este otro rojo de Wet n Wild que está nuevo. Ese de City Color lo voy a estar sacando. Y pues tengo de NYX, aquí como pueden ver, tengo de NYX, tengo de Revlon, tengo variedad. Por acá tengo este de Jordana, estos que son de Estée Lauder, todos esos así que se miran aquí son de Estée Lauder. Tengo estos que son de e.l.f. que tienen mucho sentimiento, por eso no los tiro. Tengo los de Jordana también, que tampoco no los uso, pero todavía no estoy ready para decirles adiós. Eso es lo que voy a estar sacando de esta gaveta. En esta gaveta tengo lo que son los cuartetos de Bisú. Tengo muchos cuartetos de Bisú. Tengo de Estée Lauder, de Bisú. Tengo estos de colección limitada de Wet n Wild. Que esos la verdad es que no me gusta tirarlos. No me gusta. Me gusta coleccionarlos, la verdad. Por ejemplo, estos me encantaron. De verdad que son buenísimos. Esta de Fergie. Yo creo que ya llegó la hora de decirle adiós. Esta que miran por acá. Miren, esa ya la voy a sacar porque ya tiene mucho tiempo. Esta de Beauty Eyes to Go, la voy a dejar. Esta la voy a sacar, la verdad. Tengo esta de LA Colors. Las voy a estar sacando porque nunca las uso. Están bonitas, pero no. Esta de Dara, of course not. Esta creo que sí la voy a estar regalando porque yo ya tengo las otras que sacaron. Bueno, no, esta no, esta no. O sea, todavía no soy ready. Esta de NYX. Esta de Clinique no, porque me la regaló una amiga. Esta tampoco. Estas sombritas individuales. La verdad es que no estoy lista para decirles adiós. No, yo sé que no las voy a utilizar, pero las pienso poner en una paletita. A ver si así me animo a utilizarlas. Esta está hermosa. Esta sombra líquida. Sombra metálica de Catrice. Estos son unos pigmentitos de LA Colors, los voy a estar dando. Esta es la sombra de MAC. Esta fue mi primera sombra de MAC que compré. Así que no estoy lista todavía de decirle adiós. Estos creo que las voy a estar sacando, los voy a poner en una paletita. Y si no las uso, pues sí las voy a estar dando. Estos son glitters, así, sombras metálicas. Creo que voy a estar sacando varias de estas porque yo sé que no las voy a estar utilizando. Esas de Jordana todavía sirven. Tengo un poquito de todo aquí. Los glitters de Bisú no los voy a estar dando porque aún me gustan, aún los uso. Por acá tengo pigmentos. Tengo este de Wet n Wild. Tengo estos de NYX. Que yo creo que sí los voy a sacar porque nunca, nunca, nunca los uso. Tengo esos de Wet n Wild. Estos que eran los glitters de Wet n Wild. Miren, este está viejísimo, viejísimo. Voy a estar sacando esta. Esta sombrita me gusta mucho. El color está precioso. Y bueno, esos de NYX sí los voy a estar sacando bonitas porque de verdad es que sí sirven y todo, pero no. Uso. Esos fueron los primeros pigmentos que yo utilizaba para hacerme mi maquillaje y ya es hora de decirle adiós. Esta de NYX, también. Estas sombras de ColourPop me las voy a quedar porque no les doy mucho uso. Estos de e.l.f. Ay, de verdad que no, ya es hora de decirles adiós porque no las utilizo. No las utilizo y no las voy a utilizar. Yo ya sé que no.
Así que no pienso comprar más lo que son sombras individuales de nada. Las únicas que me voy a quedar son esas de Wet n Wild. Y acá atrás, bonitas, no sé qué tengo, déjenme ver. Oh, y miren, aquí atrás tenía esas paletitas que son las de Wet n Wild, edición limitada. Esas son unas buenísimas. Y estas creo que ninguna voy a sacar porque esas sí las colecciono, básicamente las tengo de colección. Así que estas de aquí no voy a sacar nada. Yo creo que me voy a deshacer de esas ya mirando que tengo estas. Creo que voy a estar sacando las de Wet n Wild porque la verdad que no las voy a utilizar. La única que me voy a dejar va a ser esta y esta porque esas sí me gustan. Ya de lo contrario, estas, todas estas las voy a estar regalando. Así me queda más espacio. Y sí, eso es lo que tengo aquí, bonitas sombras individuales, cuartetos pequeñitos. Así que déjenme arreglo esto y ahorita vuelvo. Tengo de BoxyCharm, tengo estas de Too Faced, The Makeup Revolution, Beauty Creations, Kat Von D. Maybe saco esta que es de Beauty Big Bang. Y sí, tengo de ColourPop. Tengo estas grandes que son de Beach. Oh, es de Sephora, se me había olvidado que la tenía. Pero sí, es aquí, tengo un solo relajo. Tengo que arreglar muy bien esto. Esta que es de BH Cosmetics. Estas paletas de verdad que son buenísimas. Yo no me animo a tirarlas todavía o a dárselas a alguien. No, todavía no. Tengo de Too Faced, como les digo, de todo un poco. Acá tengo de más eyeshadows de Bad Habits. De Ulta. De Huda Beauty. Tengo aquí mis paletas de esas de colección de BH Cosmetics. Que estas no las tiro, bonitas, porque me encantan demasiado. Así que estas de verdad que aún no me voy a deshacer de ellas. Tengo aquí mis esponjas. Por aquí tengo decorado mis esponjas. Así que sí, esta nope, no voy a sacar nada. De acá tengo de BH Cosmetics. Tengo de Lorac. Tengo de Morphe. Tengo de todo un poco. Esas las colecciono. Esa tengo, esta de cara. Tengo dos de cara. Esta que es Wild Heart de BH Cosmetics. Esta creo que sí la voy a sacar, bonitas, porque ya tengo muchas de estas. Tengo esta. Tengo esta que es de Semi and Precious de BH Cosmetics de MAC. Tengo estas de Morphe que me encantan de cara. Así que esas ahí las voy a dejar. Aquí, bonitas, como les digo, tengo esta paletita que es de Tarte. Estas que son de Too Faced. Tengo esas viejitas de Too Faced. Tengo esas de Bisú, bonitas, que me encantan. Este fue un detallito de mi amiga Mimi. Si no conocen su canal, abajito se los dejo. Y pues son súper chulas, de verdad que eso no, eso es de colección. Y pues sí, aquí tengo estas sombritas. Tengo todas estas sombras de Wet n Wild que las voy a estar dejando porque me encantan. Bueno, son de colección más que nada. Tengo esta de Alice Through the Looking Glass. Tengo esas de Stila que tampoco las tiro porque son de colección. Tengo esta de BH Party Girl. Que esta me recuerda muchísimo cuando salía. Pero ¿qué es esta? Esta sí la voy a estar, se la voy a estar dando a mi niña para que juegue con ella. Porque ya está muy viejita. Tengo esta de Sephora. De Too Faced. Y tengo esta otra de Sephora. Y esa es mi colección, bonitas, de sombras. Así que eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Y pues aquí les muestro lo que son las sombras que saqué. Las paletas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 paletitas. Así que vamos mejorando. Y bonitas, así es como decidí organizar mi maquillaje. Muchísimo mejor. Estoy muy contenta con el resultado de cómo se mira mi maquillaje. Ordenadito y organizado. Espero que así lo pueda tener siempre para ahorrar espacio. Y pues estoy muy contenta con mi colección. Ya me deshice de todas las cositas que puede ser que alguien más le pueda dar más uso. Así que espero que les haya gustado este videito. Si fue así, me regalen su like. Se suscriban. There is a golden picture frame.